Cientos de personas se dieron cita en la madrugada de ayer en las oficinas del Departamento de la Vivienda en Río Piedras buscando la ayuda prometida para evitar perder sus hogares. Pero se encontraron con que las solicitudes ya estaban repartidas alegadamente. Con nosotros George Joyner, director de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda Pública. Antes de comenzar con el tema, ¿va a haber una nueva ronda de incentivos? Sí, ya el gobernador anunció que va a haber una cuarta ronda. Los detalles exactos de esa cuarta ronda pues se avisarán más adelante, pero ya les podemos decir al público que va a haber una cuarta ronda. Entre los detalles está la fecha. La fecha, la cantidad, etcétera. Bueno, lo que vimos ayer viernes fue algo inusual. ¿Por qué se le salió de las manos a ustedes esta situación ayer? Nosotros anunciamos que íbamos a empezar en las oficinas de San Juan, en los anuncios que salieron en los periódicos tres veces, y la última vez fue el martes, página completa, en la página 42 del Nuevo Día, que en las oficinas de San Juan íbamos a comenzar a entregar las solicitudes a las 12 y 1 de la madrugada. 750 estaban programadas, porque nuestra experiencia anterior fue que las personas empezaron a hacer turno desde temprano en el día. La primera ronda, durante la madrugada estuvieron allí. En la de ayer, la que se repartieron el miércoles, en Barbosa empezaron a hacer turno desde las 6 de la mañana del martes. Wow. Ya a las 11 de la noche, habían 750 personas alineadas en la avenida Barbosa esperando entrar. Increíble. Nuestra decisión, y esa fue nuestra experiencia en la ronda, en la segunda ronda y en la primera ronda. En la primera ronda repartimos un lunes. Pero no sucedió esto. No sucedió, al contrario, hubo una señora que acampó desde el sábado por la noche en la avenida Barbosa para hacer el primer turno. O sea que nuestra experiencia es que la gente hace turno. Entonces, tal vez ingenuamente nuestra forma de pensar es, tenemos el personal, estamos dispuestos a hacerlo. Esa gente llevan 12, 14 horas esperando bajo el sol, porque hacerlos esperar 8 horas más si podemos atenderlos. Y entonces, por eso en el anuncio se explicitó de que íbamos a empezar a atenderlos a las 12 y un minuto, que fue lo que hicimos. No es cierto que los empleados se fueran a descansar porque habían trabajado durante horas de la madrugada. Al contrario, lo que hicimos el día anterior fue que los empleados que iban a trabajar ese turno por la noche empezaron más tarde. Ellos no se reportaron al trabajo, muchos de ellos, hasta las 8 de la noche. Nosotros tuvimos personal, 25 o 30 personas, desde las 8 de la noche hasta casi las 6 de la mañana del día siguiente. ¿No estaban comprometidas ya muchas de estas 750 solicitudes? Ninguna. Como alegan ellos. Ninguna. Ahí habían 750, más de 700, 750 por lo menos a las 11 de la noche. ¿Y todas cumplieron finalmente con los requisitos? Bueno, no, no sabemos. Lo único que se requiere para solicitar la ayuda es presentar una carta del banco que tiene 3 meses o más de atraso y una identificación. Con eso se le entrega la solicitud. Pero para cualificar para el programa, la hipoteca tiene que ser sobre su residencia principal y la tiene que haber vivido los últimos 12 meses. La hipoteca tiene que ser de menos de $200,000. La familia tiene que tener ingresos de menos de $48,000 y no puede estar en quiebra, y sus ingresos se tienen que haber reducido en un 20%. Eso no lo vamos a saber hasta que ellos entreguen el paquete de documentos completos. Y entonces lo que se hizo ayer en todas las oficinas fue, las personas que llegaron, se les entregó una solicitud numerada y una fecha con una cita para volver a entregar esos documentos. De no cumplir con los requisitos, se vuelve a echar, diríamos, en un pote. Se vuelve a echar en el pote y se vuelve a utilizar. De las primeras dos rondas,
Yo no sé cuántas hemos repartido. Sé que en la anterior, en la segunda, fueron 1.650. No me acuerdo cuánto fue el número de la primera. Pero sí, de esas solo cualificaron o solo pudimos ayudar a 2.300, 2.400 familias y sobró dinero. ¿Qué se puede hacer para evitar la situación de ayer? ¿Alguna forma de repartir estas solicitudes? Yo creo que esta forma que lo estamos haciendo es la más transparente, en el sentido que las mismas personas saben quiénes estaban ahí y que se repartieron todas las solicitudes. El gobierno federal, en un programa similar que tiene, ellos lo hacen por sorteo. Las personas, todo el mundo envía la solicitud y entonces los meten en una tómbola y sacan. Pero ese tipo de proceso se presta, ese más que ninguno se presta para manipulación. Y yo creo que este proceso es más transparente. Además, dentro de la autoridad, como en toda agencia de gobierno, hay gente de todos lados. Claro, claro. Y en Puerto Rico todo se sabe. O sea, si nosotros hiciéramos eso, al otro día salía en la prensa. Bueno, lo importante ahora es que hay una cuarta ronda. Va a haber una cuarta ronda de solicitudes. Aún la fecha no está señalada todavía. Todavía. Pero la va a haber. La va a haber, que las personas sigan trabajando con sus bancos. Mientras menos delincuencia tengan, más les va a durar la ayuda. Más se va a poder extender la ayuda. Bueno, la situación con las con las hipotecas continúa bastante mala porque no. Bueno, si uno ve las estadísticas del Comisionado de Instituciones Financieras, de un universo de 400.000 hipotecas, hay 18.000 que entran al proceso de ejecución, pero solamente 3.000 a diciembre 31 terminaron en ejecución. O sea, que sí hay muchas personas con problemas y los resuelven de muchas formas. Y esto ciertamente es una ayuda y sí, la necesidad es grande y cada una de estas familias tiene una tragedia personal detrás de cada una de esas historias. Gracias, Joiner, por estar aquí con nosotros aclarando toda esta situación. Continuamos con más de Tu Mañana.